Yo soy Kiss, por si no me conocen. Hoy les traigo otra rutina de ejercicio. En este caso nos vamos a enfocar en los glúteos para ponerlos firmes y tonificados. Así que sin más nada que decirles por aquí por la intro, prepárense, vamos a comenzar. El primer ejercicio es caminata en sentadilla. Simplemente hacemos una sentadilla estática y vamos a caminar de derecha a izquierda, contando cada vez que lleguemos a uno de los lados. Vamos a hacer en total 15 repeticiones, así que prepárense y vamos a empezar. Nos posicionamos en sentadilla y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto sería como la caminata del cangrejo. Vamos a hacer entonces un descanso activo, que es este movimiento. El siguiente movimiento es patada lateral con sentadilla. Es simplemente posicionarnos para una sentadilla, hacer la sentadilla y al subir patear lateralmente. Vamos a hacer 15 repeticiones, así que vamos a empezar. Nos posicionamos y empezamos. 1, derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos un descanso activo. El siguiente ejercicio es zancada estática, 10 repeticiones en cada pierna. Empezamos con la pierna derecha, posicionémonos. Ya posicionados, empezamos. 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos un descanso activo. El siguiente ejercicio es de nuevo sentadilla estática con desplazamiento lateral o caminando, mejor dicho. Vamos a hacer de nuevo 15 repeticiones, posicionémonos y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Descanso activo. El próximo ejercicio es nuevamente sentadilla con patada lateral, así que vamos a hacer 15 repeticiones. Nos posicionamos y empezamos. Pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos un descanso activo. El siguiente ejercicio es zancada estática. Vamos a hacer nuevamente 10 repeticiones en cada pierna. Empecemos con la pierna derecha, nos posicionamos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 10, pero no importa, ahora son 12, vamos a cambiar y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos un descanso activo. El siguiente ejercicio es sentadilla estática. Vamos a hacer una sentadilla y tratar de aguantarla durante 20 segundos, sin estirar las piernas, aguantándola abajo. Así que posicionémonos en sentadilla y empecemos. 1, 5, 10, 15 y 20. Descanso activo. El siguiente ejercicio es sentadillas normales. Vamos a hacer 15 repeticiones. Nos posicionamos y empezamos. Recuerden apretar al subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos un descanso activo. El siguiente ejercicio es sentadillas con patada frontal. Vamos a hacerlo como las laterales, pero hacia enfrente. 15 repeticiones también. Empecemos. Nos posicionamos, pierna derecha, recuerden, y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos un descanso activo. El siguiente ejercicio es sentadilla estática nuevamente. 20 segundos. Nos posicionamos y empezamos. 1, 5, 10, 15 y 20. Descanso activo. El siguiente ejercicio son sentadillas normales. 15 repeticiones, nos posicionamos y empezamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos un descanso activo. El siguiente ejercicio es nuevamente sentadilla con patada frontal. 15 repeticiones, posicionémonos y empecemos. Pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Descanso activo. Y el último ejercicio del día de hoy es patada al pecho. Este es el movimiento, se los muestro. 1, 2, vamos a hacerlo 15 veces en cada lado. Posiciónense, empezamos pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Descansamos un poquito, respiramos hondo. Y pues nada, me despido de ustedes por el día de hoy. Saben que los espero todos los viernes y todos los domingos para una rutina nueva de ejercicio, y los miércoles para cualquier otro video, ya sea de maquillaje, de cocina, cualquier cosita que se me ocurra. Pues nada, si les ha gustado este videito pueden darle al botoncito me gusta, dejarme algún comentario por allá abajo. Si son nuevos por aquí o son viejos en mi canal pero todavía no están suscritos, los invito a hacerlo donde le clic al botoncito de allá abajo. Si quieren que YouTube les avise de cada vez que subo un video, clic en la campanita. Sin más nada que decirles por el día de hoy, me despido, les mando un besote enorme y hasta la próxima. ¡Mua!